Hoy no podemos quedarnos. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Ten. Ponte esto. Pertenecía a mi hija. Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, pequeña. Pero la diosa hará lo mismo. Horizon Zero Dawn, PS4 Pro. Normalmente sería la madre quien haría la declaración, si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas llevarían a cabo el ritual, pero somos marginados. Aún así, conservaremos los rituales de la tribu. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que le dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad fue su perdición. Ahora, las maravillas de la creación son nuestras. Bestias de aire, agua, tierra y acero. Una cosa es cazar una bestia. Y otra, cazar una máquina. Debemos ser humildes y respetar su poder. Te lo enseñaré un día. Matriarca Tirsa, ¿qué está haciendo aquí? ¿Viene a prohibir el ritual? No, 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 levántate, ya casi es tiempo. Y sí. Puedes hablar conmigo. ¿Viene a bendecir el nombramiento? ¿Acaso no han pasado 6 meses desde que te la encargamos? Pero somos marginados. Tú elegiste serlo. Y ella... Bueno. Soy una gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. En ese caso nos honras. Sí, sí. Ahora ve. Alístate para la declaración. Ve. Madre, esta niña precisa un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor la llene de calor, así como el sol le da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! Eloy, Eloy, Eloy. Eloy. Y así su nombre es bendecido. ¡Alto ahora mismo! ¿Pero qué hiciste? Bendije el nombre de una niña. Eres una necia. ¿Cómo llamas niña esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento marginado? ¡Contesta! Yo solo hago lo que me pidieron. ¿Que la criaras? Sí, pero sin amor. ¡Suficiente! ¿Y tú? Bendecir su nombre como si fuera... Conozco mi deber hacia ellos. Y hacia ti. Estoy aquí. Y allá a donde vayas, yo te seguiré. Qué graficazo, papu.
Nueva partida. ¡Aloy! ¡Aloy! Hay un montón de vallas. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. Excelente, buen chico. Niños, vengan conmigo. Es una marginada y hay que evitarla. Pobrecita Eloy. Aquí. Vamos. Bueno, misión principal, el regalo del pasado. Está grabando. Un regalo del pasado, entra a la cueva. No puedo subir. Hay ratas. Es estrecho, pero entra puedo pasar. En la cueva. Oprime cuadro para engancharte en el orte. Deben ser ruinas del mundo metálico, uno de los lugares antiguos. Rust dijo que no entrar en lugares así, pero él no está. No.
Hay algo más adelante. ¿Qué es eso en la luz? Alguien muerto. ¿Qué fucking hay ahí? Ahí hay algo que brilla. Dice que tiene una impresión de dispositivo extraño. La fecha. Para alternar un foco, oprime R3. Una puerta metálica cerrada. Está apagada. Quizá el aparato que encontré me ayude. Una forma. Parece que está conectada a la puerta. Más luces. Ratita. Puerto de cifrado seguro con pantalla. Los datos muestran los ajustes procesados de las cerraduras. Cuadrado, gira la cerradura o logra clicar a la izquierda. Cambió de color. Vuelve a la puertita. Gracias.
es eso? Tiene un dispositivo como el que encontré. Isaac, papá adora a su pequeño hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Otra vez! ¡Quiero verlo! No puede hacer más. ¡Está detrás de ti! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Por favor, registrar pensamientos para la posteridad. Genial, directora Evans. O sea, ¿no he hecho suficiente para la posteridad? ¿Estaría yo aquí así de no ser por la posteridad? Basta de posteridad. Por mí puede irse a... ¿Por qué murieron aquí? ¿Qué les habrá pasado? A lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento, cuando se abrió la puerta y estabas ahí, con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras. En mi cara, lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? Pues
Rust me encontró. ¡Aquí abajo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Bendita sea la madre. Sube, toma mi mano. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Vamos! Esos lugares están prohibidos, Aloy. ¡Me caí! Son del mundo metálico. ¿Qué traes en la cara? Nada. ¿Lo encontraste ahí abajo? No. El mundo metálico. Debes dármelo. No. Aloy. Esas son cosas peligrosas. ¡No! Bueno, en vista de que vas a seguir escapándote de casa, tendrás que aprender a sobrevivir en la naturaleza. Ven, Aloy. Aloy. A casa. Pero desde mañana, aprenderás a cazar. Vamos a cazar un ratito. Vale, arranquito. Toma tu arco. Wow. ¿Arco? Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Sígueme. Puede ser peligroso, Aloy. No puedes separarte. Debes hacerme caso. Lo sé. Mira, aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Funciones de naturaleza. Sigue a res. Recoge sus bayas y mételas en la bolsa. Aloy, vamos. Recoge las bayas. Ahí estamos. Bien. Ahora cómetelas. Oprime para arriba para transferir la salud de tu bolsa en el momento. Saben amargas. Para arriba. Pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de bayas, flores y plantas medicinales. Olvídate. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿Abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas normalmente. Río abajo encontraremos un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Aloy, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Que no te vean. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada para sobrevivir en el exterior. Están justo dinosaurio mecánico. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. No te levantes. Y sígueme por ese camino hasta la hierba alta.
¿Dónde está? No, está ahí el puto. Ven, por aquí. Mientras más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Espera. Era el último. Sigamos. Cigarros, dale. Muy bien. No pudieron verte ni oírte. No te alejes. La manada estará cerca. Se está sonriendo. ¡Deb! ¡Vuelve a donde perteneces! ¡Deb! Ignóralo. Somos marginados y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Pues es un tonto. Vamos, busquemos el rebaño. Sígueme. ¿Los ves? Se llaman galopadores. ¡Ah! ¡Para! ¿Por qué los ahuyentaste? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que te digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Hay una. Bien, eso es. Esas servirán. Sígueme. Aloy, ven acá. Aloy, ven ya. Aloy, ven acá. Ahí está el rebaño. De acuerdo, es hora de lanzar rocas. Pero las rocas no las dañan, ¿verdad? No, pero pueden distraerlas, atraerlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía.
O lo eliminamos, o alertará al rebaño y saldrán corriendo antes de tenerlos a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. A ver... Mantén para abajo para montar con la roca. Apunta con el arco hacia la roca. Arroja una roca cerca de mí. ¿Dónde está? Lanza una roca para atraer al vigía hacia mí. ¿Dónde está, boludo? Listo. Ve, niña, es seguro. Recolecta las piezas de la presa y te enseñaré a hacer flechas. Esquivo de andar. Recolecta las piezas, bien. Ahora busca tallos de madera del risco de esas plantas. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Mantén el L1 para abrir la rueda. Selecciona. Bien. Nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Agáchate entre la hierba y no hagas ruido. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Aloy. Un galopador. Una de las máquinas más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a una cazadora. Si es descuidada, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno más? El depósito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo supiste? El dispositivo me lo enseñó. ¿Ese juguete? Basta de tonterías. Ahora acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito. Y si ataca, prepárate para moverte. ¡Dale! ¡Sigue! ¡Destruye el ojo! Hiciste un buen trabajo, pero tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. ¿Qué fue eso? Ese chico, el de la senda de los valientes. Aloy, sígueme, rápido.
No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo para que las máquinas encuentren al chico y lo maten a patadas. Pero si disparo, provocaré una estampida y morirá aplastado. Pero ve las rutas que siguen. Basta ya de cuentos. De verdad, puedo escabullirme entre ellos. No podrás. Aloy. Debo moverme de estas y sin hacer ruido para que no me vean. No pueden verme. Ay, no. Ese vigía me vio. Hijo de puta. Tengo que ir despacio y sin hacer ruido. Tengo que ver sus rutas. Pero ahí está. Thank you.
no pueden verme. El chico al lugar seguro. Bueno, vamos a dejarlo acá. Nos vamos a seguir después. El Horizon Zero Dawn. Aplico otro pro. Nos estamos viendo.